Santa Marta en su historia. Nace con una vocación portuaria. En su evolución fue generando una vocación turística, hoy bastante arraigada y que requiere realmente de un desarrollo. Y en la historia, los debates de si carga o turismo, esos debates ya han sido superados y lo vamos a ver ahora en la presentación que va a ser el mismo ejemplo de ciudades donde estos debates han sido superados, porque más allá que plantear disyuntivas, ¿sí?, más bien utilizar la palabra o, hay que pensar en cómo se logra el y cómo se logran armonizar las actividades, y ahí es donde aparecen los compromisos de inversión y realmente de planeación para poder armonizar las diferentes actividades. Y en esta reflexión los invito a que miren esta imagen. ¿Cuál es la zona portuaria que tiene hoy Santa Marta? Y además, invitándolos a pensar qué ha pasado en el pasado reciente alrededor de las zonas portuarias. Santa Marta se quedó sin zona portuaria. De hecho, todos los planes de inversión importantes para movilizaciones de grandes volúmenes de carga se fueron haciendo. Hoy la única zona portuaria que nos queda en Santa Marta es la que tenemos. Y está enmarcada por una porción de la bahía donde se encuentra la ensenada del puerto, por donde nació realmente la actividad de esta ciudad, pero que se ha visto, ¿sí?, limitada esta actividad puntual por efectos precisamente de la poca disponibilidad de agua. Y por más que quisiéramos pensar en incorporaciones de áreas, vamos a tener un reto muy importante. Es que va a llegar el momento de que, porque más área que le queramos entregar al puerto de Santa Marta, vamos a ver que no va a ser, no se va a poder agregar, porque nuestra limitación va a estar en el frente marino. Nunca se podrá manejar más carga que la que nuestros muelles puedan atender, ya sea de recibo de cargas o de despacho de mercancías. Entonces, cuando estábamos en esta análisis, ¿hasta dónde realmente pudiéramos nosotros soñar en desarrollar la única zona portuaria que nos queda hoy en Santa Marta? Y ahí viene también otro debate, ¿no? ¿Qué otras zonas pudiéramos desarrollar? En el pasado se ha hablado de Valla Concha, se ha hablado de mirar realmente cómo pudiéramos migrar las actividades portuarias en otras zonas. Sin embargo, las leyes de parques naturales, las limitaciones que desde Punta Betín hasta Dibuya no se podrían tener otras actividades portuarias, han llevado a que precisamente las inversiones se hayan migrado hacia el sur y no hacia el norte, y hoy se encuentren concentradas en Sierra. Pero fue gracias al nacimiento de las inversiones de Glencon Strata con la terminal de sistema de carga directa, una inversión importante para una capacidad de 60 millones de toneladas, se dio en Sierra. La inversión de Trujo y el fortalecimiento de su nueva terminal con sistema de carga directo se dio en Ciénaga. La instalación de Colombia Natural Resources se da en Ciénaga. ¿Por qué? Por la imposibilidad de crecimiento que puede dar el puerto de la ciudad de Santa Marta. Ese es un puerto que hoy genera 800 empleos directos, ¿sí?, directos. Y hay que imaginarse que si este puerto no existiera, tampoco llegarían camiones, no habría sociedad de intermediación aduanera, no habría toda una serie de operadores logísticos. Y cuando miramos el censo, estamos hablando de más de 5.000 familias que viven de manera directa de la actividad portuaria. No haríamos inversiones, no habría generación humana de empleo para las externalizaciones de las obras, en fin, habría muchas cosas que en la economía de la ciudad no pasarían. Pasarían otras. No vamos a decir que somos los únicos ni que somos los fundamentales, no, pero lo que sí queremos decir con esto es que de todas maneras somos un actor que ha venido creciendo de la mano de la ciudad, y que la ciudad ha venido creciendo
de la mano de este actor. Y que como tal, dentro de la misma relación responsable, tenemos que ver cómo plantearlo nosotros, nuestro crecimiento armónico, respetando las vocaciones de la ciudad. Y lo que ustedes van a ver en la presentación de este plan parcial por parte del equipo técnico, particularmente de Emilio Butay, el gerente del proyecto, es que durante estos 3 años de trabajo, desde el punto de vista social portuaria, 1 año y medio con el distrito, realmente hemos logrado llegar a presentar algo que consideramos genera una armonía y que no deja de ser un plan ambicioso, no solamente del último tal vez el fortalecimiento que nos queda nosotros en materia o de oportunidad de fortalecimiento que nos queda nosotros la actividad portuaria, pero sobre todo mirándolo desde el punto de vista de actividades extraportuarias, realmente del relacionamiento y el mejoramiento del entorno urbano de unas comunidades que en el pasado realmente no han sido atendidas. No es culpa del pueblo, no es culpa de una administración de hoy, pero que forman parte de la historia realmente de una ciudad que no ha mirado mucho hacia esas zonas, que hoy realmente ven una oportunidad de poder ser fortalecidas gracias a estas inversiones. Ese es, de alguna manera, el planteamiento que quiero dejarles de manera de reflexión para que veamos ahora realmente la apuesta ambiciosa. Este es un plan que no se va a ejecutar en nada. Este es un plan parcial que tiene un tiempo de ejecución aproximadamente de cerca de 6 años, ¿sí? Pero que, como muy bien lo manifestaba el alcalde, tiene unos hitos de arranque que esperamos empezar a dar desde el primer año, entre otras cosas porque es interés de la ciudad, unas actuaciones muy puntuales, particularmente mencionaba el tema de la intervención del Canallón, que además se convierte en la oportunidad de la primera integración del puerto con el cierre de la carrera primera y la movilidad hacia la carrera cuarta, ¿sí? E igualmente el tema del tren de pasajeros que se financia, sí, solo sí tenemos la oportunidad hoy de ingresar 4 trenes diarios al puerto de Santa Marta, ¿sí? Y que de alguna manera esas cargas que van a ingresar al puerto de Santa Marta, que ingresarían al puerto de Santa Marta específicamente, me gusta hablar con la verdad por delante, va a haber carbón, porque es la única carga de volumen que nos ayuda a nosotros a financiar este tipo de actividades. Con eso inmediatamente activamos la actividad del tren de pasajeros. ¿Y qué viene después? A esto tiene un límite. No es meter trenes de carbón como los que están llegando a Río Córdoba hacia la zona de Puerto Zúñiga. No, el límite está en que tenemos una capacidad definida de hasta 3 millones y medio de toneladas años, 3 millones y medio de toneladas, y a partir de allí se activa el gran anhelo, lo que nosotros le hemos presentado a la ciudad y que le presentamos a la nación, que fue la iniciativa público-privada. En ese momento que tengamos esos volúmenes de carga, se activa la posibilidad de realmente de pensar en el corredor de carga en paralelo por la vía alterna 2, que se llama el Planeta Sol 2, perdón, que es el corredor de carga que viene de Mamatoco al Doctor, que va de Mamatoco al Doctor, y que en ese paralelo, teniendo esos volúmenes de carga, realmente encontraríamos el vehículo de sostenibilidad financiera para poder pensar en eso, en ese tipo de infraestructuras. Hoy, con el volumen de carga que tenemos, desafortunadamente ante la mudada completamente del carbón hacia la zona de Sierra, con los volúmenes de carga que tenemos hoy, no podemos, no somos capaces financieramente de poder hacer la variante férrea que habíamos anhelado en el corredor de carga férreo, como lo planteamos a la ciudad en su momento. Con esta introducción, les agradezco. Vamos a tener una presentación no más allá 25 minutos, media hora, pero igual también los invito, por favor, en esta presentación siéntanse en total libertad de interrumpir, preguntar. Para nosotros es muy importante, en esta etapa en la que nosotros nos encontramos, poder recoger todas las inquietudes. Algunas de ellas tendremos respuesta de inmediata, otras aprenderemos de esas inquietudes para ver nosotros cómo incorporamos esos elementos cuando llegue la siguiente fase, que es la fase de implementación de este tipo de inversiones que le estamos planteando a la ciudad.
termino diciéndoles que ojalá esta carta ambiciosa, que es la que nosotros hoy estamos planteando, la podamos ver hecha una realidad. Realmente es una gran apuesta, va a tener muchas dificultades, pero si no adoptamos esto como un proyecto de todos, si lo vemos simplemente como un proyecto del puerto, va a haber muchas más dificultades y seguramente vamos a ver interrumpido al menos una parte importante de este anhelo que tenemos de transformación de nuestra zona de influencia para el mejoramiento de las comunidades, pero igualmente para el mejor entendimiento con el centro histórico de la Bahía Manita de Avenida. Entonces, Emilio, por favor, comencemos con esto. Gracias. Vamos a ver la presentación del proyecto del puerto transparcial y avanzar en algunas diapositivas un poco más rápido, ya que el objeto de la explicación a bastante clara por parte del señor alcalde, y nos detendremos más en algunas otras. Básicamente, recordar que el plan del puerto transparcial hace parte del plan Santa Marta 500 años y de estas hojas de ruta, como lo explicó muy claramente el señor alcalde. Son los grandes cuatro ejes, se integran el eje de la sostenibilidad económica y que, como está por el señor alcalde, básicamente toca estos elementos. La siguiente. Cuando estamos hablando de un plan parcial, estamos trabajando sobre lo que plantea la ley 388, acuerdo rápido, y que es un instrumento que permite desarrollar y complementar las disposiciones del POT. Estamos hablando del POT vigente y el plan parcial tiene que articularse con el POT de elaboración. Específicamente, el plan parcial de los puertos está dentro de un tratamiento de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo, que nos permite una serie de elementos, desde la sustitución de las estructuras urbanas, generar nuevos espacios públicos y privados, una nueva normativa, básicamente urbanizar nuevamente para poder que esta área que está deteriorada vuelva a tener un rol en la competitividad de la ciudad. Cuando hablamos de un plan parcial, estamos hablando de una estructuración de una operación urbana, que implica un perímetro, un diseño conceptual. Después vendrá la etapa ya de los diseños de ingeniería, de las licencias de urbanismo, de construcciones, en la etapa que viene. El reparto de cargas y beneficios, una norma y un espacio operacional. La siguiente. Antes de iniciar el tema, como lo mencionaba un poco Mauricio, hicimos un análisis de este tema de la relación de las ciudades con el consultor no marítimo. Y en realidad, esto era un conflicto hasta los años 70, porque esa lo implicaba en términos de si es puerto o turismo, y en realidad desde hace esa época ya no es un conflicto, sino que es una oportunidad de valor agregado. No es puerto o turismo, es puerto y turismo. Y casos como el de Valencia, el de Yokohama, en la cual el borde marítimo, incluyendo los puertos industriales, son parte del atractivo turístico, el más claro es el de Hamburgo, en el cual es uno de los mayores puertos comerciales de Europa, y el atractivo de ir a ver los tremendos barcos, el caso como de Génova, en el caso del cual el Frente Marino es una zona de unión entre el mar y la ciudad, o el de Barcelona, que en realidad ellos fueron más lejos todavía y la ciudad se mete en el mar y se mira desde el mar hacia adentro. La siguiente. O un caso que me llamó mucho la atención, como el de la ciudad de Málaga, en la cual al lado derecho tenemos el puerto industrial, al lado izquierdo un puerto turístico mucho más grande que la marina nuestra. Frente a eso, una fachada marítima urbana que correspondería a lo que es nuestro camellón, y detrás un centro histórico que data del año 800 después de Cristo. La siguiente. El perímetro del proyecto implica el puerto existente, lo que es zona franca, el barrio norte y San Martín. Y tenemos tres sectores de influencia, o vecinos, si queremos llamar así, que es Pescadito, el centro histórico y el frente marítimo. ¿Cuál es el estado actual? Tenemos algunos problemas de contaminación de la bahía.
tenemos un tema de riesgo en la parte alta de San Martín. Tenemos una temática de social, de degradación social y económica en San Martín mismo. Un tema de degradación urbana, todo lo que se borde la fachada posterior del puerto. Y principalmente un tema también de erosión y contaminación de la bahía frente al centro histórico. Por otro lado, en términos funcionales, la vía alterna en su doble, en su futura ampliación más el eje férreo, crea una barrera entre la ciudad y el borde construido. Tenemos la estructura vial del sector del Descaíto, se pierde, se diluye al llegar a la zona portuaria. Tenemos ejes como la carrera Quinta o la calle 6, que son ejes estructurantes de la ciudad, o debieran ser ejes estructurantes de la ciudad, pero que no tienen la preeminencia para ser realmente elementos estructurantes del trazado vial y la movilidad del sector. La siguiente. Un elemento fundamental de análisis es la distribución del suelo que tenemos en este sector en este momento. El 75% del área es suelo privado, área útil. Eso no está bien en parte de los criterios generales, pero del resto el 21% es vía y tenemos muy poca presencia de suelo de equipamiento, de espacio público, lo que implica que como distribución del resto del suelo no es un buen suelo de ciudad, no es un suelo de ciudad competitivo. Siguiente. En términos de infraestructura, rápidamente tenemos como un poco más que en el resto de la ciudad los mismos problemas de falta de cobertura y de una infraestructura absolutamente, en términos cualitativos, no cumple. O sea, por lo tanto, el proyecto contempla rehacer todas esas instalaciones en el área del proyecto. La siguiente. Como lo explicaba muy claramente Mauricio, tenemos un puerto discontinuo y que quedó enclavado y que de alguna manera ya creció, ¿verdad?, como uso portuario en zona franca y en toda el área que se integró entre la zona franca y la carrera cuarta. Retomamos todo este trabajo y nos llevó a los compromisos que ya mencionó el señor alcalde, en los cuales vamos a ir viendo reflejados. Vamos a ir viendo reflejados en cada una de las imágenes de los impactos básicamente social, con una importante generación de empleo directo e indirecto, tanto en la etapa de construcción, sino en la etapa de funcionamiento de los proyectos. El programa de asentamiento de la familia, que está incluido en los sectores, los ingresos adicionales anuales que para Santa Marta significará en términos de recaudo fiscal, el mejoramiento del PIB, y toda una serie de infraestructuras que veremos más adelante. Como lo mencionaba el señor alcalde, el primer elemento es la plaza de Cruzero. Es el remate de la. Nos permite cumplir ya un primer elemento, un primer compromiso, que es el darle la vocación turística al puerto, articularla con la recuperación del camellón. El otro proyecto es un proyecto paralelo que es el relleno de la recuperación del frente marítimo. La siguiente. En ese punto, podríamos conocer el estudio de movilidad, o sea, cómo está, cuál es el estudio base en cual estamos planteando que ya hay unas que no van a llegar al centro y el sitio de la carrera primera. Asimismo, ¿cómo se va a garantizar que ese medio que va a ser la playa de Santa Marta va a existir? Porque todos sabemos que el mar, bueno, cobra lo que se le quita. En estos momentos, la afección que tenemos con la cual el sentido de la arena ha cambiado, que ya no llega al centro histórico, sino a la parte sur, es básicamente por los colones de la Marina. Entonces, si eso existe, ¿cómo vamos a garantizar que ese relleno que existe en la actualidad va a existir en el tiempo? O sea, y asimismo, otro punto que usted menciona, que se va a hacer toda una infraestructura para el desarrollo del plan parcial, obviamente toda nueva, pero ¿cómo se va a empatar esa infraestructura a lo que ya existe? Sabemos que en este momento el centro
histórico cuenta con una red de aguas y alcantarillado de más de 50 años, ¿cómo eso va a poder resistir esta nueva influencia? Recordemos que el problema que tenemos en la avenida Santa Rita básicamente es porque no contamos con cómo las aguas servidas, cómo pueden salir. Entonces, quiero saber cómo va a ser ese impacto y más que oírlo es que pudiésemos conocer realmente los estudios que fundamentan que los impactos van a ser, están medidos y que van a ser controlados. El impacto de movilidad y el impacto de los servicios públicos, incluido lo de la red eléctrica, porque sabemos que en el centro histórico y en toda Santa Marta no tenemos la suficiente cobertura, de forma tal que cuando hay un aumento de la población se ve afectado. Bueno, ¿te puedo contestar puntualmente o lo podemos contestar en la medida que avanza la presentación? No sé cómo prefieres. Ok. Respecto a la primera pregunta de los estudios de movilidad, esos están disponibles, fueron hechos hace 2 años y pico, bueno, hace más tiempo, para todo el año. ¿Pero se lo ha solicitado? Sí, me lo ha solicitado muchas veces. Yo le he contestado, esa información está disponible, es parte del expediente. ¿Verdad? Exacto, pero usted me dice que te lo voy a enviar, pero ¿dónde está disponible? O sea, que realmente que lo socialice, conocerlo. Ok, eso sería una cosa. Ahora, la segunda pregunta era respecto al tema de cómo se garantiza el relleno de playa. El relleno de playa, estamos hablando de... Primero, en esta etapa, próximamente se van a contratar los diseños de ingeniería del relleno de playa. Como digamos, inicialmente un plan parcial es un diseño conceptual. No hay diseño de ingeniería todavía. En ese, pero sí se hicieron los estudios previos, que fueron aportados a FONTUR, esa parte del proyecto se está manejando con el Fondo Nacional de Turismo, en el cual, ¿qué se está planteando? Grosso modo, tenemos un relleno de playa de base, que se ejecuta por el dragado en algunas partes de la bahía, los cuales ya se identificaron en qué partes son. Una capa superficial de más o menos 30 centímetros, que es arena blanca traída de afuera, porque si no, saben que la arena de dragado es oscura. Y todo eso va protegido por unas obras de estrocado sumergido, cuando todo el borde de la... En este sector, todo el borde de la playa va a tener unas obras de estrocado sumergidas que permiten que cuando haya más de nieva, no nos llegue la arena de abajo. A diferencia de lo que se ha planteado, lo que se ha hecho en años anteriores, este relleno va a quedar confinado entre el espolón de la marina y el espolón de la cañería, por lo tanto, no se mueve. Ahora, insisto y recuerdo, este proyecto es un proyecto que es paralelo al plan parcial del puerto. Hicimos la aclaración, los proyectos que son del plan parcial están en el área de influencia de lo que están dentro del perímetro. El proyecto del puerto es básicamente el tema de la recuperación del espacio público. Como estamos trabajando en un proyecto de visión de ciudad, de visión de ciudad global, avanzamos paralelamente, gestionamos en el futuro la realización del proyecto del relleno de la playa. Un proyecto más ambicioso, porque no solamente es rellenar la playa, implica. Pásate por favor a la siguiente. La siguiente. Entonces, estamos hablando de 40.000 metros cuadrados de relleno de playa, rellenando 50 metros de ancho. La generación del deporte, del área de deporte náutico, la marina pública, que hace parte de lo que mostró el señor alcalde, del proyecto que tiene el Ministerio de Industria y Comercio, de generar esta red de transporte marítimo, que iría el aeropuerto con la ganga y otros sectores, va
pasando por este punto, lo que ellos llaman una adaptación multipropósito, eso incluye, aprovechando el color de la calle 10, transformarlo en una manera pública, en la cual tendríamos lo que sería la sede de la Escuela de Deporte Náutico, Canotaje y Vela, y el sector privado, los pescadores artesanales que hoy en día no tienen un lugar donde llegar y poder vender con valor agregado, publicado, sus productos. Además, esto lo responde a él, dentro de este proyecto está incluido la construcción de un colector fluvial que lleva desde la calle 22 hasta la futura planta de tratamiento, que recorrería toda la agua fluvial que hoy en día corre por esa calle. De la 22 hacia allá. Hay otro punto muy importante, que por qué Corbana precisamente está haciendo la gerencia para el proyecto. Porque hay unos temas que tienen unos compromisos puntuales por parte de sociedad portuaria, particularmente lo que tiene que ver con la intervención de área pública del camellón, pero hay otros que forman parte de gestión y que estamos buscando precisamente que alguien como articulador que vaya mucho más allá que la intención del puerto, y en este caso la área urbana, es una antefutura lo que tiene que ver con la parte de la ampliación y recuperación de playa. Pero la parte del puerto como tal es la intervención del camellón. Y en eso es muy importante entender hasta dónde, digamos, llegan como tal las responsabilidades y las actividades del puerto de Santa Marta. Porque hay unos temas que son de responsabilidad y de compromiso de inversión, y otros que son compromisos de gestión, que para eso tenemos la gestión, digamos, que el financiamiento de Urbano. Pero si mañana Fontur llegara a fallar, lo que está claro es que en las cargas que están estipuladas, que además se de 37 mil millones de pesos, son las cargas específicas que nosotros estamos entendiendo, particularmente dentro de esos 37 mil está una parte para el camellón. Nosotros por lo menos el camellón sí cumplimos. Entonces hay que entender realmente los alcances y las gestiones, digamos que responsabilidades directas de todos y cada uno de los proyectos. En la actualidad, el Producto Interno Bruto, el turismo es el 32% y el puerto más transporte es el 12%, información dada por Uno Hábitat. Quiero saber qué es el proyecto, o sea, cuál es el impacto que vamos a tener. Resumen, se dobla la importancia, digamos, en términos generales, en la actividad económica de la ciudad del puerto de la República. Es decir, podríamos llegar a pasar de 12 a 24% a nivel de importancia, digamos, de la generación del producto interno de la ciudad. Por supuesto, esto tiene unas variables fundamentales, y es que logremos el aprovechamiento total del área, que logremos realmente capturar las cargas a las cuales nosotros estamos apuntando con el aprovechamiento de esas áreas, y ahí es donde entra todo un tema de la articulación general. Es decir, no solamente por tener las áreas, sino que las áreas sin tren, por ejemplo, no generan esa dinámica que estamos nosotros planteando. Hay que tener realmente todo muy articulado de tal manera que podamos lograr llegar a esa meta. Y en términos de generación de empleo, digamos, a futuro se estaría doblando la generación de empleo que nosotros estamos generando a nivel, digamos, de la ciudad. Los servicios logísticos, para que lo entendamos muy bien, son intensivos en la demanda de mano de obra. Es una mano de obra calificada, y nosotros en eso tenemos que trabajar también con las instituciones de preparación, digamos, de nuestra gente, para que realmente podamos tener la demanda, la mano de obra calificada. Bueno, al día de hoy no hemos tenido un problema realmente en términos generales, más allá del 95% de la población que trabaja en el puerto, de la población de Samar. Entonces, digamos que no hemos tenido ese nivel de preocupación hasta el día de hoy, y hemos podido lograr tener, y hemos podido seguir preparando y calificando la manera. Vimos que hay una, se va a crear el puerto de cruceros. Básicamente los cruceros funcionan como
un punto de referencia básico, o sea, estar en una ruta de cruceros es muy importante para cualquier destino, porque eso garantiza que en el mundo estamos en el mapa. Y Santa Marta además tiene la ventaja que estamos muy cerca a un punto elegido ya que es Cartagena, entonces económicamente para esos transportadores es favorable. Entonces la pregunta son dos. Primero, ¿va a haber algún incentivo económico para que los cruceros vengan? Porque sabemos que alguna de las razones por las cuales no vienen tanto a nuestro puerto es por el impuesto o la expensa que tienen que pagar en el puerto para llegar. Y el otro punto fundamental es el transporte. Está garantizado que esas personas que llegan puedan salir a los diferentes tours que se contratan. O sea, el puerto, cuando llega un crucero, el 70% está vendido, o sea, el 70% está para tours ya específicos y solamente el 30%, a veces menos, es el que recorre la ciudad aquí. Él puede llegar, hay accesibilidad de esos buses que no solamente sean de 24, sino de 40 personas que puedan entrar y salir. Muy, muy interesante tu pregunta, ¿no? Aquí dividamos el tema en varios aspectos. El puerto va a brindar infraestructura. Y en esto tiene que haber total claridad. El puerto brinda la infraestructura marítima para la atención de los barcos de cruceros e igualmente la infraestructura en tierra para la atención del pasajero. El gran reto que tienen los operadores turísticos de la ciudad está precisamente en aprovechar y prepararse para hacer las inversiones y desarrollar los productos que vuelvan igualmente atractivos, digamos, la atención de esos cruceristas y que puedan demandar el producto de la ciudad. El puerto no va a hacer la oferta de los tours, el puerto no va a ofrecer realmente el transporte de los pasajeros desde el puerto a los diferentes tours. Eso no lo va a hacer. Ahora bien, ¿qué nos ha mostrado a nosotros la historia? El puerto de Santa Marta ha invertido durante 20 años, que ha acompañado a la industria turística de la ciudad. Hemos financiado y hemos hecho acompañamientos a diferentes foros turísticos e inclusive congresos de cruceros. Y lo que nos hemos encontrado es con lo siguiente: aquí viene un gran reto para la ciudad de Santa Marta, no para el puerto de Santa Marta, para la ciudad de Santa Marta. Lo que nosotros hemos encontrado en el pasado es que resulta que la gente que se embarca en los cruceros en Cartagena, cerca del 70% son nacionales. El puerto base de Cartagena es puerto base para cruceristas nacionales. Y el crucerista nacional, una vez se embarca en un crucero en Cartagena, no quiere destinos nacionales. Es un gran reto. Quiere destinos internacionales. Entonces, ¿cuáles son los cruceros que hoy tiene Santa Marta? Los cruceros internacionales, los que vienen por fuera de Colombia. No los que hoy están utilizando como puerto base Cartagena. Nuestro mercado no es ir a atender los cruceros que llegan a Cartagena. Nuestro mercado es buscar y meternos en las rutas y circuitos que arranquen en puntos diferentes de Colombia para que cuando incluyan a Colombia, incluyan a Santa Marta en vez de Cartagena, entre otras cosas, porque bien difícil es en la industria de cruceros que se incluyan dos destinos de un mismo país. El único caso que se presenta en la región se llama México. ¿Por qué? Porque tiene realmente diversidad de productos dentro del mismo circuito como tal, desarrollados por décadas. Entonces, la responsabilidad del puerto se va a circunscribir fundamentalmente en dos elementos. En la inversión en infraestructura, que además no va con dedicación exclusiva a cruceros, sino que viene con dedicación mixta, precisamente porque tiene que ir con el tema de la sostenibilidad, digamos, de la ecuación económica como tal para el desarrollo de la infraestructura. Y además seguir acompañando, como lo hemos hecho durante 21 años, en la promoción de la ciudad para que se vuelva atractivo turístico. ¿Qué requerimos? Y particularmente tú que estás en ese sector, ¿no? Que quienes son los actores hoy fundamentalmente del sector se profesionalicen, generen las inversiones que se requieren en materia de desarrollo de los productos y de los circuitos para que realmente aprovechen ese esfuerzo que está haciendo en este momento tanto el puerto como la ciudad para el desarrollo y para la infraestructura de cruceros. Una pregunta. Yo creo que la ciudad necesita que le aclaren de una vez por todas
¿qué es lo que está causando la erosión de la bahía? Esta es la segunda vez que se le hace un relleno. Antes no estaban los espolones, ahora están los espolones. Entonces, qué bueno sería que la ciudad tenga claro qué es lo que está pasando. Una pregunta, ¿este relleno va a ser la solución definitiva o la ciudad tiene que pensar cada tantos años que tiene que hacer un relleno como este? La verdad, me parece muy al lugar su pregunta, pero la verdad, esta no es responsabilidad del puerto de Santa Marta. Okay, okay. Yo creo que eso es una pregunta que está colocada, digamos, a la ciudad, y creo que tiene otro tipo de debate, de forma. Nosotros acompañamos y acompañaremos a la ciudad en la búsqueda de soluciones, no solamente a esa situación como lo que estamos nosotros trabajando con el tema de Fontur, que tiene una serie de estudios que van a soportar precisamente que realmente que buscamos esos recursos que va a colocar la nación, realmente tenga una solución digamos, definitiva de acuerdo a la información que da nuestro estudio, pero no son responsabilidad del puerto de Santa Marta, y permítame realmente apartarnos nosotros como puerto de Santa Marta de esa situación de lo que tiene que ver específicamente con la situación de Valle. Nuestro compromiso es en la gestión tanto de los estudios como en la gestión de los recursos para que nosotros podamos verlo solucionado. Nos preocupa igual, pero usted entenderá que a pesar de que quisiéramos darle respuesta a todas y cada una de las necesidades que se plantean en la ciudad de Santa Marta, también tenemos capacidad limitada como tal. Y hoy nos estamos enfocando en unos puntos que hemos acordado con la ciudad para poder atender algunas de las necesidades. No todas, pero la responsabilidad sobre la situación de playa realmente trasciende la frontera de la sociedad portuaria de Santa Marta. No sé qué es lo que quieren ver la. Una de las instituciones manifestadas para preguntar me parece que es bueno que se concluya la presentación, si hay algunas inquietudes, se hagan al final. Al efecto de tener una lectura como global del tema, y luego que él o Mauricio se pronuncie, lo voy a hacer yo por supuesto, para generar como la suficiencia de ilustración que necesita el auditorio, pero yo creo que es importante que pueda continuar la presentación. Muchas gracias. Continuamos, por favor. Si hablamos del tema de la Plaza de los Cristeros, tenemos tres componentes principales: el muelle mixto de cruceros y contenedores, el centro de recepción de cruceros, que es una infraestructura que hace parte del futuro edificio de sociedad portuaria, y la Plaza de Cruceros, que es el remate del espacio público, que sí hace parte del proyecto del plan parcial, el camellón. Con esto estamos respondiendo a tres compromisos específicos con la alcaldía: el puerto mixto, el tema del espacio público reformado y la mejora paisajística por velocidad. La siguiente. Cuando estamos hablando de la infraestructura, estamos hablando de habilitar en este nuevo edificio un área con todas las comodidades que permitan la llegada de cruceristas, con locales comerciales, con servicios financieros, con servicios de información y promoción turística, que de alguna manera uno pueda tomar el tour, pueda ser informado, pueda tener todo el acceso a la información de la oferta turística de Santa Marta, y un área de comida que es lógica en esta parte, porque yo cuando llego quiero también hacer gozar la ciudad, integrado al proyecto de paisajismo y de renovación del espacio público del Camellón, no como un proyecto aislado. La siguiente. Como lo vimos recién, podría ser una de las imágenes futuras del tema de la vista desde la avenida del ferrocarril hacia la carrera primera. En este momento está aquí el edificio de sociedad portuaria. ¿Cuál es la idea también? Es utilizar el mismo lenguaje de tipo urbanístico que se ha utilizado en el centro histórico en los nuevos proyectos, de manera a tener una imagen y una unidad de espacio público que permita reforzar la identidad de nuestra ciudad.
O sea, hablar del espacio público de Santa Marta que sea un poco diferente al de otras ciudades, o que sea identificable. Una vista desde la Plaza de los Cruceros, en la cual la intervención sobre el camellón plantea continuar con este esquema de adoquinado hasta el muro que genera el límite con la playa, en el cual la vía se queda a nivel, pero en términos de uso de vía, sigue manteniendo el mismo uso de vía, en el mismo sentido, en las mismas condiciones que todavía empiezan, ¿no? Nosotros no intervenimos en el tema de la vialidad del centro histórico porque es área de influencia. La siguiente. La vista de ese sector, cuando tenemos un buque de cruceros, con el espolón de la marina pública, con el remate de la plaza de cruceros, la siguiente, y la misma vista cuando tengamos en los primeros tiempos el uso mixto de contenedores, como te explico, de alguna manera hay que hacer sostenible el proyecto. Una vista del camellón, la siguiente, la misma vista. De alguna manera hemos trabajado para que el impacto en ambos usos sea el mejor posible. La siguiente. Cuando estamos hablando del otro tema, de la fachada urbana, tengo la. No vayas tan rápido, por favor. La fachada hacia el centro histórico, que se articula con el proyecto de lo que mencionaba el alcalde de recuperación de la vía del ferrocarril, hacia la carrera cuarta y la plaza del puerto. La siguiente. La visión de lo que sería un poco el remate del nudo entre la avenida del ferrocarril y la primera, un rompón de retorno y de conexión hacia la primera. La siguiente. La vista de nuevo del espacio público recuperado de la avenida del ferrocarril, con el nuevo esquema de integración paisajística de las bodegas existentes de Sociedad Portuaria. Y la vista de lo que sería la carrera cuarta ampliada, porque la carrera cuarta se transforma en un parvial, doble vía, de acceso y salida para carros, para vehículos particulares, desde la vía alterna hasta la vía ferrocarril. El mismo tratamiento paisajístico, el mismo tratamiento de espacio público, y la fachada urbana que plantea acá, es una fachada urbana, pero que en términos de uso está ligada a la actividad portuaria, o sea, oficinas actividad. Y la actividad residencial está concentrada entre la carrera cuarta y la carrera quinta en términos de renovación urbana. La siguiente. La tercera componente del proyecto es el terminal de carga, el nuestro patio de carga, la cesión para la futura planta de tratamiento de todas las aguas de alcantarillado de Santa Marta, 1,9 hectáreas. Se cede 1,9 hectáreas y también en nosotros el compromiso con la alcaldía es financiar los diseños para la nueva planta de tratamiento de agua residual, que además de eso nos va a permitir sanear nuestra bahía. Básicamente el impacto en términos de calidad de vida es muy importante que tenemos una bahía saneada. Una cosa importante, vean las limitaciones. Entregamos el área, adquirimos el área, la cedemos y hacemos los diseños. La ciudad tiene que ejecutarlo. Por eso es muy importante entender realmente hasta dónde llegan los compromisos, digamos, del puerto en cada uno de los proyectos. Y estamos aquí por seguir inquietudes para aclarar cualquier alcance que quieran utilizar. Complementando la información de Mauricio, el desafío que viene ahora en términos de la planta de tratamiento es identificar un operador que sea capaz de manejarla, gestionarla y explicar, articularla con la operación de todo el servicio de acuerdo que ya va a la ciudad, términos de gestión. Además tenemos otra sesión, que es la sesión de área para la estación terminal del tren de ciudad, que es una sesión. Quiere decir que mientras no tengamos la planta de tratamiento, la ciudad no pueda hacerla, todas esas aguas servidas van a seguir yendo a la alcantarillada que tenemos. Ya,
El compromiso nuestro es seguir trabajando para apoyar la gente. Pero mientras tanto, no tengamos, hayamos hecho el jefe financiero, buscado un operador y buscado el mecanismo de financiación de la llave de la obra, que es el funcionamiento, el sistema va a seguir con nuestra evolución ideal. Yo tengo una alcantarillado que llega a la planta de bombeo. Tenemos un sistema alcantarillado que llega a la planta de bombeo que está en el cuerpo y que se envía al emisario. Eso no va a cambiar, por el momento no cambiaría. Hasta que, te explico, lo que pasa es que al final, el tema de más que la inversión de una planta de tratamiento de este tipo que te puede hacer por APP, el tema es la gestión y el cobro del servicio. El tema de conseguir que alguien te la financie, la construya, no es lo complicado. Alguien tiene que operarla, eso implica un costo y ese costo tiene que repercutirse sobre una factura que se paga en la estructura de la obra. Y eso implica que puede ser el mismo concesionario actual o el futuro. Es un tema ya de gestión de ciudad. Fuera del edificio que se tiene planeado hacer en la esquina, ¿qué otras perspectivas afuera de lo que son bodegas y lo de la zona de contenedores? ¿Va a haber edificios diferentes? Sí, va a haber, pero ya vamos a ir. Tenemos la sesión, la sesión de esta etapa del área para la ecuación de terminal de ciudad. ¿Por qué sesión? Porque en el fondo eso ya después, la materialización del tren de ciudad, que contan por el caso, mejor. La materialización del tren de ciudad, con contacto del alcalde, como Mauricio, es otro proyecto para allá. La siguiente. Una vista aérea de la futura terminal de carga, la terminal de carga mixta. Y acá tiene la planta de tratamiento, llegada al cerro, la llegada de los trenes de carga, la estación del tren de ciudad y el nuevo acceso al puerto. La siguiente. Ahí, por ejemplo, devuélvete un segundo. Miren ustedes el uso múltiple. No solamente estamos hablando de en esa zona manejar contenedores, sino hay tanques de almacenamiento para líquidos. E igualmente alejados además de los cerros, cumpliendo todas las normas de seguridad y normas ambientales, pero igualmente a cargas de amortiguación como vehículos o carga general hacia la zona ya de las vías que irían hacia e igualmente todo un tema paisajístico que permita el mejoramiento, digamos, y la amortiguación hacia el centro histórico de la ciudad. Y ahí estamos cumpliendo también otro elemento fundamental del compromiso de la mejora paisajística del puerto y la ciudad, generando toda una barrera de amortiguación entre la vía alterna y los patios de carga a través de un manejo paisajístico. La siguiente, una vista de lo que sería la terminal posible del tren de ciudad, este es lo de posible del diseño. La siguiente, la vista del nuevo acceso al puerto. Una nueva puerta al puerto. Ya volvemos a lo que es la plaza del ferrocarril, que es un área que se va a generar dentro del proyecto entre la carrera cuarta y la carrera quinta, que incluye la plaza y se articula con el proyecto del servicio estratégico de transporte, cuyo punto de transferencia está en este punto. La siguiente. Una vista de lo que sería, por ejemplo, la recuperación de la estación que está en esa esquina, que tiene un valor patrimonial. Siguiente. La vista ya del espacio recuperado en la misma lógica de paisajismo, con la estructuración del sistema estratégico de transporte y atrás lo que podría ser la plaza y el equipamiento privado de la futura Palacio de Convenciones. Hago la aclaración ahí porque también el Palacio de Congreso, el Palacio de Convenciones es privado. La idea conjuntamente con la alcaldía es buscar un operador, a alguien que sea capaz de generarlo, promoverlo y administrarlo para no quedarnos con un elefante blanco. En eso, ayer, dentro de una reunión con la gente de Cotelco,
una idea muy buena, que se aprovechó la feria de la NATO para también buscar y promocionar este tipo de proyectos para encontrar ese operador, que es un operador que sabe. Eso tampoco es una, no es una responsabilidad, pero del puerto ni del proyecto, pero como a nosotros nos interesa que el proyecto se haga globalmente, vamos a seguir acompañando y buscando esa articulación con las otras instancias de la ciudad. Por eso hablamos que en algún momento, o sea, este ya deja de ser un proyecto del puerto y un proyecto de ciudad. Hay muchas cosas, ya sea con Omar, con cámara de comercio, tenemos que empezar a buscar y promover esas inversiones de valor agregado que hacen falta para desarrollar el proyecto completo. La siguiente. Finalmente, llegamos a la plaza del Museo del Fútbol. Esta es la vía alterna, carrera cuarta, carrera quinta. La carrera quinta queda como uso exclusivo para el sistema de transporte. Esta área incluye la generación de esta plaza. Esta plaza es más grande que el Parque Bolívar. Y incluye la recalificación del espacio público de la calle 6, de manera de conectar esta plaza con el centro del Pescadito y la calle la Castellana. Acá se incluye la cesión de más o menos 4.000 metros cuadrados de suelo para el desarrollo futuro por parte del distrito del Museo del Fútbol, que va a ser un, además de un museo, es un centro cultural. La siguiente. Acá, en esta vista ya de lo que sería la plaza del fútbol, vemos el luz del retorno, el espacio público, el acceso al puerto y un elemento muy importante que es parte de los compromisos, que dentro del diseño de estos nuevos espacios se está integrando inmediatamente dentro del mobiliario urbano el tema de los locales que servirían para la reubicación de vendedores ambulantes en una densidad de un puesto por cada 200 metros cuadrados. O sea, es una reubicación, mejoramiento de las condiciones de trabajo, pero de manera medida. No es mover el problema, es tratar de participar en la solución. La siguiente. La plaza, y acá es lo que podría ser volumétricamente, o sea, a nivel de perímetro y el centro comercial, el centro cultural y el museo de fútbol. La siguiente. Llegamos a los desarrollos inmobiliarios, que son dos manzanas que nos van quedando nada más. La siguiente. En la cual se está planteando desarrollar los cuatro torres de 16 pisos, cuyo uso principal, cuyo uso es vivienda en los pisos superiores, orientados al estrato 3, de acá. Y en el primer piso, una placa de dos pisos de tipo comercial y de uso parqueadero, ese tipo de cosas. Lo que nos interesa de alguna manera es que le dan una relación al interior de estas manzanas, tanto en el sentido longitudinal como en el sentido transversal, para que desde el punto de vista funcional se maneje esta integración entre la carrera cuarta y la carrera quinta. La siguiente. Este es el proyecto complementario de la recuperación del Frente Marino, siguiente, en la cual está el proyecto del Paseo Urbano del Camellón, como ya lo mencionamos, en la cual que parte sí del compromiso del plan parcial y del proyecto, que contempla tres o cuatro plazas, la recuperación total desde el muro hasta el borde de la carrera primera, la incorporación de 70 puestos para dentro de la misma lógica para reubicar el comercio estacionario. La siguiente. Algunas de las imágenes del proyecto futuro. La siguiente. Y la recuperación de la ampliación de playa que viene a complementar el proyecto. Y esto hay que ser como claro y estratégicos a la vez. Si no hubiese habido, y esa es mi percepción, si no hubiese habido el proyecto de recuperar el camellón con un financiamiento ya obtenido por parte de la sociedad portuaria, yo creo que el Ministerio de Industria y Comercio no hubiera sido tan receptivo a financiar el proyecto de la recuperación de la playa.
creo que de alguna manera es un buen ejemplo de las sinergias positivas que va generando este tipo de proyectos, la cual un apalancamiento de una intervención más la inversión en prefactibilidad y en prediseños que hemos desarrollado permite apalancar el resto de la inversión y la prefactibilidad tener un resultado global. Es un poco la lógica que hemos estado también conversando con nosotros, las diferentes entidades de Santa Marta. La siguiente. ¿Alguna vista de la playa? Hago una parte también del tema de los módulos de servicio, son 10 módulos de servicio, la idea de rotar la playa dentro del proyecto conjunto de estos módulos que tengan baños, duchas, servicios de información turística, primeros auxilios y un poco de comercio. Se nos ha pedido que los prediseños y las bases de diseño sean totalmente autosostenibles, paneles solares y reutilización de aguas. La siguiente. Dentro de los proyectos complementarios, como hablaba el señor alcalde, como lo mencionó Mauricio, está el tema del corredor, el tema del tren de ciudad. Primera etapa, remataría acá en el Zucca, pero que a futuro permitiría generar todo un sistema de transporte principal, que sería el alimentador, principal, que alimentaría el bus, Marcel, se llama ahora, con estaciones de transferencia en el Zucca, Mamatoco, La Lucha y otras que habría que crear. Este es un proyecto de gran impacto porque de alguna manera, además del tema turístico, se transforma en una. La puerta a la movilidad de la ciudad. ¿Qué es lo que actualmente existe? ¿Cuál es la diferencia entre el corredor ferroviario? ¿En términos físicos o en términos...? Lo que tenemos actualmente. Lo que tienes acá en este momento tienes la vía férrea que viene desde el aeropuerto hasta que te llega al puerto. La vía férrea se existe, está muy conectado. Y con como ya se hicieron los estudios de prefectibilidad, una pequeña inversión en implementación de paraderos, eso es la implementación mayor, por supuesto, en el tema de material rodante, tú puedes habilitarla rápidamente desde el aeropuerto y Zucca para generar un primer tramo. Además, ya, y eso seguramente lo podrá hacer el alcalde, se estaba llevando a cabo todo un trabajo de liberación de lo que se llamaba, ¿cómo se llama? Ya, Villa Betel, que recordar que gran parte del tramo entre Zucca y La Lucha estaba invadido. Además del tema de conseguir el cierre financiero, de generar el proyecto, hay algunos elementos de tipo social que hay que tratar antes de. Pero lo que tenemos hoy, tenemos una vía férrea que está en buenas condiciones, que fácilmente se puede habilitar para que sea se pueda implementar un servicio de transporte público, tanto para la ciudad como para el turista, cuya primera etapa sería aeropuerto. Es que le entendía a que el bombeo de la ciudad, en el momento inicialmente se tendría que utilizar la línea férrea que existe y solamente cuando usted supere un número determinado de carga, hacerse una vía como alterna. Entonces mi pregunta es, ¿eso significa que por el corredor turístico tendríamos el paso de carbón, de carga y de turista? Sí. Es la única manera bajo la cual se puede dar esa combinación de actividades. Si hasta que no tengamos realmente una masa crítica de carga importante, no podemos pensar en el bypass ferro, que era el corredor de carga ferro. Hoy se plantean trenes diurnos, operación diurna, unos días, para ferrocarriles transitando en la zona desde el puente Doctor hasta el puerto de Santa Marta, durante el bus día. Estamos hablando más o menos de 4 trenes diarios, que significan 4 entrando, 4 saliendo, correcto, y que nos darían un volumen o una capacidad aproximada anual del orden entre 3,5 y 4 millones de toneladas. Una vez supere esa capacidad, porque hay una masa crítica mayor y que se quiera pasar a otro tipo de
de volúmenes, se activaría inmediatamente la APP que hoy está presentada y está vigente ante el gobierno nacional, que sería la construcción del corredor de carga, que es lo que no se alcanza a apreciar seguramente por lo que se ve en la línea azul, allí ese corredor de carga inmediatamente suprimiría el paso de trenes de carga por la línea actual, de la que hoy está trazada, esa línea actual quedaría únicamente para pasajeros, fundamentalmente sea de tránsito, digamos, de movilización del sistema crédito de Porte Santa Marta o de turismo, como se quiera mirar. Pero por lo pronto, ambas actividades tienen que convivir, y ese es el reto, porque de otra manera no hay factibilidad ni de lo uno. Sabemos un poquito volver al pasado, o sea, hace poco se logró que no tuviésemos el tren de cajón pasando por el corredor turístico. Ya lo que usted dice, no hay posibilidad de tener tren de pasajeros. Esa es una realidad. Y estamos hablando de cuatro trenes diarios. ¿De cajón? Va a haber cajón, otros tipos de cargas igualmente, pero va a haber cajón. Definitivamente va a haber cargo, porque es la carga que hoy, entre otras cosas, para que entendamos, hoy es la única carga que está preparada porque tiene conexión directa desde las minas hasta los puertos. Las otras cargas van a ir creciendo y van a ir, se van a ir dando en la medida en que se habilite el corredor ferro del sur y en la medida en que tengamos las terminales de transferencia en el sur. Si no tengo las terminales de transferencia en el sur, en el sur del país, si no tenemos centrales de transferencia preparadas, pues no va a haber ese tipo de cargas porque finalmente no hay cómo recibirlas, ni descargarlas, ni hacer la conexión al camión, porque se trata de transporte multimodal. Doctor Mauricio, ¿y cómo va a ser esa operación sabiendo que hay una sola línea? O sea, ¿cómo van a estar los dos trenes operando si solo hay una sola línea? No, básicamente son regulación de transporte, va a haber zonas de bypass, es decir, el otro está con espera. Esas zonas no existen, se van a... Hoy existen zonas de bypass, están en los talleres de Fenómeno, está la zona de Pozos Colorados, y está la zona de Córdoba, igualmente, que tiene zonas de precisamente de tránsito, de muchos tránsitos, ¿sí? Y eso todo tiene que estar regulado por el operador de la línea ferroviaria, que es hoy el concesionario del Ferrocarril del Norte Colombiano, que es Fenómeno. Fundamentalmente, que es hoy además el concesionario de esa línea férrea que hoy tenemos. Ahí venimos trabajando con la Agencia Nacional de Infraestructura, con el Gobierno Nacional, en los temas de que tiene que ver con la regulación de tránsitos y tráficos para que pueda precisamente garantizarse la convivencia de las actividades tanto de pasajeros como de carga. Doctor Mauricio, un saludo y un respeto. Por más que se quieran, las ciudades portuarias no pueden desligarse de su pueblo. Son una simbiosis, casi que un matrimonio feliz. Mauricio Suárez, gerente de Sociedad Portuaria de Santa Marta. Correcto. Ustedes van a obviar, o lógicamente van a hacer el análisis de la parte política que necesita este plan y de la parte de reasentamiento y de la responsabilidad social que se debe tener con base a este plan. Todo eso se considera. Okay. Si nosotros definitivamente tenemos que contar con la voluntad de la ciudad, por eso hemos venido trabajando durante todo este tiempo con la ciudad y con los asesores que acompañan tanto a la ciudad que nos han acompañado a nosotros, el alcalde lo mencionó anteriormente. ¿Cómo va la parte política? Y esa es la parte, digamos, de lo que tiene que ver con la presentación del plan, ¿sí? En la parte de la ejecución del plan, aquí más allá que la ciudad y que el pueblo, el centro de atención se llama la comunidad. Y aquí cada una de las unidades de actuación que tiene unos focos de atención, particularmente el tema de San Martín, es un tema que hemos venido adelantando y trabajando. Aquí va a ser un tema caso a caso con la comunidad de San Martín. Es una parte que es muy sensible y que va a suceder sí y solo si de alguna manera llegamos a la concertación caso a caso con la comunidad de San Martín. Es un tema que es importante. Por supuesto, dentro de todo lo que tiene que ver con el marco normativo y regulatorio. Continuamos. La visión, la perspectiva de conjunto que ustedes ya vieron, sigamos. Algunos elementos rápidos de la lógica, sobre todo en el sistema de movilidad,
El proyecto está integrado al sistema de movilidad que está trabajando en la alcaldía, que pasa primero al centro. Con la línea de los alimentadores que tiene plantado el proyecto del distrito. Adicionalmente, y en esto volvemos también a hacer una claridad, se articula, pero no es parte de las obligaciones del proyecto, con un proyecto que está pensándose de un sistema de ecotransporte para el centro histórico perimetral y la carrera 14 a la 15, la siguiente. Además, se articula con toda la lógica que está en trabajo el tema de zonas amarillas, tanto del centro como del proyecto, de manera que los taxis no tengan que estar dando vueltas buscando pasajeros, sino que tengamos puntos concretos ligados a los espacios públicos. Se articula también con un proyecto que está en elaboración por parte del distrito y en parte del atractivo turístico, que es el de dotar al centro como proyecto piloto y el proyecto del puerto con el sistema de movilidad de bicicletas. Siguiente. Y finalmente, la lógica de este mismo esquema, del tema de movilidad del centro, con el cual el proyecto se articula, el tema del desarrollo de unidades de parqueo que permitan de alguna manera hacer más accesible y más peatonal el área del centro. Y facilitar el acceso tanto al proyecto como al centro. Siguiente. Ahora, en términos de, si vemos todos estos elementos, el espacio público que se está generando, los equipamientos que se están generando cerca de los espacios públicos, más el sistema de movilidad, estamos generando unos nodos de valor comercial, tres de los cuales están en el proyecto y hay cuatro que están en el proyecto de centro histórico que están incluso planteados dentro de la formulación del plan especial de manejo y protección, los cuales nos van a permitir de alguna manera estos nodos de valor emblemático y comercial. La siguiente. Y en esos nodos en los cuales estamos planteando por lo menos la reubicación de parte de los comerciantes ambulantes en un esquema de mejoramiento de su gestión y de su sistema. La siguiente. Como tú lo preguntabas, pero en términos de acueducto tenemos dos intervenciones puntuales. Una, la planta desalinizadora, y dos, conjuntamente con el CEP, el cambio de la línea de construcción que va por la carrera quinta hasta el proyecto que va a ser el centro histórico y la que va por la carrera 22. Eso, ahora, déjala ahí. Con eso, por un lado, la planta desalinizadora, está quitando de carga al sistema de acueducto el equivalente a las 3.000 familias, ¿ya? Y con la mejora de los ductos estamos mejorando la irrigación del centro histórico. En el caso de la planta de tratamiento, eso implicaría el rehacer todos estos colectores que hoy en día llegan a la planta de elevadora, que irían directamente a la planta de tratamiento. La red pluvial, otro compromiso que tiene con la alcaldía, el colector que vendría por acá y el colector de red de Castellón pluvial para Mercadito, la siguiente. Como lo mencionaba alguien recién, el tema del reasentamiento, estamos hablando de un programa que tiene tres componentes, una componente económica, porque es un cierre financiero para esta familia, un acompañamiento social, porque el reasentamiento implica un cambio no solamente de lugar, de educación y de elementos, y una parte operativa. Estamos hablando actualmente de más o menos 778 familias. Con algunos principios básicos. Primero, es un trabajo con cada familia de manera individual. No hay intermediarios. El reasentamiento es una opción que decide la familia. No hay obligación de entrar en el proceso de reasentamiento. Hay un avalúo comercial con los procesos de ley y puede haber un pago. Pero creemos que en el caso del reasentamiento es mucho más beneficioso para la familia. Lógicamente, perdón, que
acompañamiento psicosocial, ¿verdad? Acompañamiento social. La siguiente. ¿El que es el asentamiento? ¿Dónde se ha planeado? El asentamiento, tenemos un proyecto ya identificado, que es el proyecto de Protectora Bolívar, que se llama Parque Bolívar, que está a la entrada de la vía Mica, que tiene dos ventajas. Uno, ya tiene los opciones del Estado, ya está en construcción, está en ejecución, tiene la licencia, tiene todo. Ese sería el lugar de asentamiento principal. Vamos a que de repente vamos a encontrar algunos casos puntuales en los cuales quizás esa ubicación no sirva, no sea la más adecuada para algún tipo de comunidad específica, como son, por ejemplo, los pescadores. ¿Ustedes han considerado el estudio que hizo Uno Hábitat sobre el impacto ciudad de equidad? Claro, de hecho. ¿Y cómo se piensa contrarrestar eso si se trasladan esa familia? Estamos hablando de otro. Te recuerdo que en el Uno Hábitat, hace poco que hemos trabajado y que nos ha acompañado tanto al distrito y a nosotros durante año y medio. ¿Sabes? Todos esos temas lo hemos conversado. Es cierto que hay impactos, pero estamos hablando del mismo esquema. Ya son 4.000 casas. Puerto Mayor. De hecho, en ese sector ya hay unos proyectos de desarrollo alrededor y el proyecto de construcción a Bolívar se traduce la lógica del gobierno, son las pipas. Estamos hablando de 1.000 y pico de casas. De hecho, de todas maneras, las experiencias de los proyectos anteriores sirven para retroalimentar el trabajo futuro, que en el caso de este proyecto se va a hacer en conjunto con construcción a Bolívar también para de alguna manera llegar a un reasentamiento de lo que es posible. Ahora te explico. Porque primero tenemos dos temas acá. Uno que es un tema comercial, cual alguien es propietario, ya sea de una vivienda o de una mejora. Mucha gente no es propietario de suelo, sino de la mejora. Además de eso, tienes que en esta vivienda o esta mejora, normalmente hay una actividad económica. En muchos casos, la cual también tiene un valor. Entonces vamos a tener un elemento que se forma como comercial, como se da para todo y todo eso. Pero hay una situación socioeconómica que también hay que evaluar, porque en muchos casos el valor comercial más el valor de la propiedad no te alcanza para llegar al valor de una vivienda nueva. O en otros, si te alcanza, tú tienes dos o tres familias viviendo en el mismo lugar, entonces tenemos que buscar un valor para ellos. Tú trabajas caso por caso. La siguiente. Bueno, por favor. Bueno. La idea puede tener, básicamente, respecto al tema del valor de la vivienda más una evaluación socioeconómica, el cierre financiero por familia que permita a cada familia tener una vivienda propia sin deuda. La siguiente. Tenemos tres tipos de cierres básicos, de eso se van a seguramente a desprender una serie de cierres intermedios, por ejemplo, para la gente que tiene solamente la mejora, está el valor de la mejora, más el subsidio, más lo que falta para tener la vivienda, lo corta el proyecto. En el caso del tipo 2, el valor de la propiedad, el subsidio, es mucho menor. Y el proyecto, y estos son los tipos de vivienda o departamentos los cuales estamos pensando que podemos llegar a ofrecer a esta misma gente. En el caso de Martín, son 45 metros cuadrados de casa, 50 metros cuadrados de departamento. En el caso de la PIS, estamos hablando de 50 metros cuadrados en casa y 55-60 metros cuadrados de departamento. Todo lo que sea un cierto valor, que no entra en los parámetros de reasentamiento del gobierno, esto es una compra comercial, con un acompañamiento social, la comunicación, pero no más de eso. Finalmente, si vemos en términos de resultado cuantitativo, vamos a tener con este proyecto 44% más de área pública de lo que tenemos hoy día. Y la distribución de esta área pública, estamos pasando, por ejemplo, en el
espacio público de 5.000 a 76.000 metros cuadrados en áreas verdes, de 788 metros cuadrados a 7.000 metros cuadrados de áreas verdes, en plazas de 4.000 a 19.000 y el equipamiento de 229 metros cuadrados a 20.000 metros cuadrados en cuarenta. Estamos aumentando la cantidad de áreas públicas y estamos mejorando su distribución para llegar a los estándares de ciudad que se requieren. La siguiente. Rápidamente las etapas previstas para poder cumplir en 6 años. La siguiente. ¿Y eso? Las etapas previstas genéricas, entre el año 1 y el año 3, el tema de materializar la obra del plan de contenedores en el proyecto de campeón, que se articula en el tema 3. Entre el año 2 y el año 4, todo lo que es la fachada urbana, tiene una consolidada y construida la plaza de la estación, eventualmente la torre de la portuaria. En el año 3 y 5 ya estaríamos terminando el tema del reasentamiento y todo el desarrollo inmobiliario, y creo que el último elemento que se configuraría es la entrada del proyecto. ¿Por qué? Porque básicamente para poder, el tema del reasentamiento es muy complejo y se demora. Primero porque tenemos que poder identificar la característica de cada familia, estructurar los parientes y después encargar la construcción de las viviendas. Y esa es por lo menos con respecto a vivienda estamos hablando de un año. ¿Cuál es el área que abarca San Martín? ¿De cuánto estamos hablando? El área que abarca San Martín en términos de que de estamos hablando, San Martín tiene como 5 hectáreas. Más grosso modo. ¿Y solamente se intervenía en Chayusa o se tendría que expandir hasta un poquito por el Salino? ¿Sería solamente San Martín lo que desaparecería? Lo que se reubica solamente San Martín. El proyecto no interviene en Pescadito, no interviene en Villatarra, tiene una institución muy puntual en Pescadito, que es la recuperación y el mejoramiento de la calle 6 para que pueda realizar el proyecto. Nosotros tuvimos oportunidad de trabajar este tema con el instituto. La realidad es que lo que está contemplado en materia de muelles hoy es lo que nosotros tenemos incorporado dentro del contrato de concesión, que es la ampliación del muelle 1-2. Ese muelle, por su cercanía a la línea de playa, no está diseñado para recibir post-Panamax o nuevo Panamax o la ampliación del canal de Panamá. Sin embargo, porque es un tema que está conexo a los temas de contrato de concesión, se ha discutido con la Nación y con la ciudad el presentar alternativas de tal manera que nosotros, cuando veamos la ejecución del plan de inversiones, podamos evaluar una de tres alternativas para poder realmente dotar a la ciudad de un muelle con esas características. Pero eso estaba un poco más atado al contrato de concesión con la Nación que realmente al plan de expansión, que el plan parcial del puerto de Santa Marta. Con esto quiero decir puntualmente, se tocó el tema, por ser conexo a la concesión, se dejó como está incorporado hoy la ampliación de muelle 1-2 en el contrato de concesión, y la discusión de muelles para golpe post-Panamas se lleva al contrato de concesión y a la interrelación con la Nación. No está incorporado en ningún lado. ¿Y dónde sería ese puerto? Ahí se han visto cuatro alternativas originalmente. Si quieren, llévame la imagen. Hoy se ha planteado esta ampliación, ¿correcto? Déjame pasar. Hoy está planteada esta ampliación. ¿Cabotaje? Que es para atención de cargas. ¿Es el área de cabotaje? Es lo que hoy se denomina área de cabotaje, pero que lleva una ampliación del muelle con profundización para poder atender este tipo de motorales. ¿Okay? Aquí podríamos manejar carga y cruceros, pero no lo que nos está preguntando el doctor José Miguel. Aquí no tenemos nosotros un muelle de aguas profundas. Las condiciones de muelle de aguas profundas hoy las tenemos nosotros en esta zona que
6 profundas. Que tenemos uno de nuestros muelles aquí, está en 60 pies, pero no está en 50 pies de calado. O sea que realmente podemos atender un tonel de hasta 47 pies de profundidad, que son básicamente lo que se llaman baby caves, hasta 107 mil toneladas de capacidad. No podemos atender los buques de 140 mil toneladas de capacidad o más, que son los buques post-Panamax, denominados en otros términos Cape Size, o los buques nuevos Panamax, que son los que están, van a estar circulando por la ampliación del canal de Panamá. Entonces, ¿cuál es la respuesta puntual? ¿No? Hemos pensado en la ampliación de este muelle aquí. Esta es una alternativa. Alternativa número 2 en la parte de atrás de acá. Bueno, pero bueno, no importa que sea la zona. Gracias. Y la alternativa número 3 aquí en esta zona. Son básicamente todo bordeando esta zona de concesión. Todo eso está con la zona de concesión. ¿Sí? Que tenemos dos. Hay tres alternativas. Eso puede que sea como puede que no sea. Porque también volvemos a un tema. Ahí es si realmente vamos a tener la necesidad de poder tener muelle para ese tipo de cargas. Toda vez que para poder financiar un muelle de estas condiciones, vamos a tener la necesidad, ¿sí?, única y exclusivamente cuando tengamos cargas de gran volumen. Mientras no tengamos cargas de gran volumen, no existe la necesidad para el puerto de Santa Marta tener muelles de esas condiciones y características. Entonces esto forma parte también de la ecuación económica. En la medida en que vayamos generando las masas críticas, tendremos la necesidad, y en ese momento se planteará a la nación entonces la necesidad de poder tener un muelle. Entonces, cuando tengamos el, dicho de otra manera, cuando se dé la necesidad de bypass ferry, muy seguramente en ese momento se activaría la necesidad del muelle por los volúmenes de carga que se estarían generando. ¿Cómo se articula ahorita la vía alterna al puerto con los proyectos de extracción? Bueno, esa es muy buena pregunta. Existe en paralelo venimos discutiendo nosotros con la nación, particularmente con el INVIAS y con la Agencia Nacional de Infraestructura, que todos los recursos que nosotros tenemos hoy de contraprestación a la nación, que en términos de valor representa neto son cerca de 45 millones de dólares, o sea, un poco más de 100 mil millones de pesos, sean invertidos en la doble calzada Mamatoco-Puerto. Hoy por la ley primera, es el marco regulatorio de los contratos de concesión portuaria en Colombia, todos los recursos de contraprestación que se dan y se pagan a la nación, nosotros estamos pagando un poco más de 4 millones de dólares anuales en contraprestación a la nación, por fuera de lo que se le paga al distrito de Santa Marta, que todos esos recursos sean utilizados en vías de acceso carreteables, ferias o en canales de acceso a puertos como tal. Santa Marta, por su condición de aguas profundas en su canal de acceso, distinto de lo que nos está pasando con los muelles, no tiene necesidad de invertir en dragados. Y lo que está pasando es que todos esos recursos que hoy van a vías eventualmente estarían siendo utilizados para la profundización de otros puertos, pero gracias a lo que está pasando en Cartagena o lo que está pasando en Buenaventura. Nuestra petición y nuestro trabajo en las mesas de trabajo con la Vicepresidencia de la República, Ministerio de Transporte y Vías, Agencia Nacional de Infraestructuras, es que estos recursos sean utilizados para que por fin podamos llegar a tener una doble calzada. Entonces, ¿cómo se articula? En mesa paralela que estamos trabajando con el gobierno, los recursos vienen del contrato de concesión portuaria, pero no están incorporados en el compromiso plan parcial ciudad-puerto, porque ahí el interlocutor, por ser una vía de la nación, por ser una vía a cargo de Invías, el interlocutor en ese caso es. Ahora, eso es lo que tiene que ver en el compromiso de inversión. La articulación se da en que los diseños de esa vía tendrán que tener incorporado todo el tema de movilidad y todo el tema que involucra la habilitación del corredor férreo Mamatoco-Puerto para el desarrollo de las actividades férreas en el puerto de Santa Marta.
Porque si bien el día de mañana se hace el corredor férreo, el doctor Mamatoco, igual los últimos 7 kilómetros sigue siendo un factor crítico de movilidad, tanto para las cargas como para los habitantes de las comunas aledañas en todo ese recorrido. Los diseños que se incorporaron para el diseño del bypass ferry involucran estos últimos 7 kilómetros y presentan unas soluciones de movilidad que tienen que estar incorporadas en este corredor terrestre de doble calzada que se está planteando con la nación en este momento. Aplica una pregunta con base a lo que usted ha dicho, doctor Mauricio. ¿Qué visión tiene con relación a la constitución del contrato fiduciario para el manejo de los recursos y de las compensaciones entre las siglas UAU? ¿Cómo va eso? O sea, el reparto de cargas, beneficios y unidades de actuación urbanística. Una vez que está aprobado el plan parcial, el contrato fiduciario básicamente es para asegurar que de alguna manera, dentro del equilibrio de cargas, de reparto de cargas y beneficios, hay compensaciones entre cada sector. Y eso se va a manejar por fiducia una vez esté aprobado el plan parcial. ¿Y cómo va a ser el proceso de la fiducia? Es una fiducia por el uso, normalmente, para hacer las condiciones. Una última aclaración. Yo te contesté que el doctor San Martín, además de San Martín, hay un asentamiento que se llama Barrio Norte, y un par de viviendas que están, lo que llamamos los cuerpos, que son las últimas casitas que están entre la avenida Norte y la calle San Martín, para ser muy precisos. Y la que está entre la cuarta y quinta también. Eso parte, la cuarta y quinta que es Barrio Norte. Okay. Como ustedes ven, aquí hay un gran plan ambicioso. Y también, además de ser ambicioso, requiere el concurso de todos. Esto no es un proyecto del pueblo. El alcalde lo ha anunciado en la primera parte de esta presentación, porque es un proyecto de ciudad. Invitamos a todos a que lo acojamos. Con las inquietudes, que son válidas además, y que serán igualmente escuchadas, y ojalá en su mayoría atendidas, pero aquí estamos planteando un beneficio general. Hay que recordar algo muy importante, porque siempre ha aparecido la inquietud: la empresa privada, el puerto de la ciudad y la ciudad. El fortalecimiento del puerto de Santa Marta, ¿sí?, es para el fortalecimiento del puerto de la ciudad y de un activo de la nación, que es administrado y operado por un tiempo por la empresa privada, pero al final del día es un activo de la ciudad y un activo de la nación. Es decir, estas inversiones terminan siendo en pro y en beneficio del patrimonio de la nación, del patrimonio de la ciudad de Santa Marta. Por favor, no perdamos eso de perspectiva, porque es muy importante. Aquí estas tierras no son para particulares, son para el fortalecimiento del puerto, que es un activo de la ciudad y un activo de la nación. ¿Están abiertos ustedes a la veeduría ciudadana o lo van a dejar a opción del pueblo samario? Yo le respondo con otra pregunta, con su venia. ¿Cuándo hemos dejado de estar abiertos a la veeduría ciudadana, si el principal veedor absolutamente de todas nuestras actividades durante los últimos 21 años que llevamos nosotros al frente de la operación del puerto de Santa Marta, el principal veedor ha sido la ciudad? ¿Ustedes motivarán la convocatoria? Totalmente, siempre estaremos acompañados de la comunidad. Ese para nosotros es un aspecto fundamental. Le quiero decir, nunca hemos estado lejanos a la veeduría de la ciudad. La opinión siempre ha estado en manos de la ciudad más que en manos del pueblo. Bien, bueno, yo creo que se ha sido profundo en esta presentación. Evidentemente, pues este es un escenario de socialización. Lo que busca con esto la alcaldía es escuchar, por supuesto, sus inquietudes y aclarar cualquier duda que exista, en presencia, por supuesto, de
el proponente del plan parcial. A fin de cuentas es el cuerpo. Cada uno de las unidades de actuación que propone el puerto en el plan parcial, que le genera la ampliación del área para poder movilizar más carga, que finalmente es el propósito central, generar mayores niveles de eficiencia y rendimiento en la operación de cara a los retornos que el puerto pretende tener, tiene como correlato una compensación o una carga hacia el puerto. Pero las cargas son posibles, las compensaciones, en la medida en que se autorizan las unidades de actuación. Cabe decir, no hay posibilidad de la una sin la otra. Por ejemplo, el proyecto de colocar a disposición de la ciudad 1.8 hectáreas puede estar costando 3.500 millones de pesos para colocar allí una planta de tratamiento de aguas residuales, una PETAR que no tiene la ciudad y que en esa zona donde se genera la mayor cantidad de evacuación de aguas servidas por los drenajes que se concentran en este flanco, tendrían para el puerto como objetivo el traslado de una planta elevadora que tiene una superficie de 903 metros. ¿Sí? Por ejemplo, la recuperación de la playa, o sea, la rehabilitación del camellón, que puede estar en el orden de los 6.800 millones, tiene como correlato o como demanda del puerto en el plan parcial el incorporar la vía que divide hoy el puerto de la zona franca a la zona portuaria, porque no solamente es más área para organizar allí contenedores, por ejemplo, sino además conectar dos áreas que en este momento están incomunicadas para los usos portuarios por aquello de el uso que en este momento existe para movilidad. Y claro, igualmente las modificaciones de uso de suelo en las cuadras próximas. Por ejemplo, la red de alcantarillado que le dan del Pescaíno, aproximadamente 1.000 millones de pesos. Porque el puerto pretende tener, obviamente, unos cambios de uso de suelo en la carrera segunda, tercera y cuarta. Entonces, eso es parte de las compensaciones, igual que el Museo de Pescaíno. El puerto o el muelle mixto para cruceros y el área de embarque de cruceristas está asociado junto con el centro de convenciones al interés del puerto de desarrollar un actor de oficinas y de usos comerciales. Y así cada uno de los proyectos que se han planteado, por ejemplo el tren, nosotros como carga planteado el puerto habilite el corredor férreo para comenzar a pasar pasajeros. El puerto lo que plantea es que no hay un cierre financiero en este momento para un corredor alterno o una variante férrea alterna. Entonces sería darle uso a la red férrea actual con 4 trenes de carga, que en principio una carga comunitaria es carbón, con todo lo que eso trae aparejado en términos de la polémica que puede plantearse en la ciudad. Obviamente existen todo tipo de controles ambientales que existen ya para este tipo de trenes,
prácticamente cada vagón viene encapsulado, ¿sí? Y disminuye el impacto que tiene hoy la movilización de carga de carbón a través de tractomulas, con todos los impactos negativos que esa actividad también ha traído a la ciudad y la vida, que en algún momento hemos tenido que tomar, porque obviamente hay muchas pérdidas en ese proceso de transporte, y esas pérdidas van generando dispersión de partículas a lo largo de toda la vía y de las comunidades que están asentadas en esa vía. Cuatro trenes podrían significar, en términos de ventanas de tiempo, alrededor de que cada movimiento del tren en un trayecto, ya nosotros que conocemos cómo se mueve un tren, pues ser cuestión si estamos en un solo punto, si estamos en un punto fijo, entre, dependiendo la cantidad de vagones, si lleva el máximo de vagones, de 100 vagones o más, estamos hablando de 5, 10 minutos como máximo. Cuatro trenes, entonces durante el día podrían estar entre 5 y 10 minutos por cuatro. En las ventanas que sobran, que son la mayoría, entonces es que se ha considerado mover pasajeros. Y obviamente ya no serían cuatro movimientos, sino que podrían ser más, tantos como pasajeros haya. Evidentemente también tiene que ver con los tiempos que llevan la locomotora y los coches en ir de un punto a otro. Y si tuviéramos dos locomotoras con dos o tres coches cada uno, entonces tendríamos una ruta de 20 a 25 minutos en una dirección y otra más o menos en la misma dirección en todo el trayecto, como inicialmente se midió. Bueno, no es posible con recursos de la ciudad la habilitación del tren, ni creo que de la nación, porque esta operación implica no solamente comprar las máquinas o tenerlas en arriendo, los coches que se espera ser climatizados, se miró la tipología de los coches y de las máquinas, sino además la habilitación de las estaciones, del personal operario, del mantenimiento que en talleres tienen que tener estos equipos, del combustible, solo para mencionar algunos elementos. Esto además tiene que ser subsidiado, porque por tarifa plena difícil que la gente lo pueda pagar. Podría quedar simplemente como un tren turístico con precios por fuera de la línea distrital. Para que pueda ser un tren de pasajeros y no turístico, el turismo viene aparejado, por supuesto. El caso del cable de Medellín no fue pensado para mover turistas, ni siquiera el metro, fue pensado para mover pasajeros. Pero sin duda los que vamos a Medellín tomamos el metro y el cable, porque nos parece, además, Colombia, que no tenemos sino un solo metro, solo metro cable, curioso, atractivo. Ya ustedes ven lo que puede costar el metro para Bogotá. Aquí lo que estamos hablando es de un tren urbano o un tranvía urbano, o lo que más se parecería a un metro, ¿cierto? Para una ciudad de esta naturaleza. Pero cuesta lo que la ciudad no tiene para pagar en años. Y por eso esta es la única alternativa para poder contar con ese, para cristalizar ese sueño que, dicho sea de paso, está allí, pero allí es puesto a que cada día el corredor férreo se pierda. El corredor férreo avanza desafortunadamente en un proceso de invasión, y con todas las medidas que nosotros tomamos, salimos del operativo con la policía y al poco rato aparece en la casa. Alcalde, perdón, hicimos se habla de la parte operativa, ¿verdad? Que es lo que tiene que ver con matriz destino y frecuencia. Ajá. Pero la constitución y la renovación de la vía puede ser con base en alianzas estratégicas internacionales o única y exclusivamente con Chile. Ya le explico. Nosotros hicimos un censo de todo el personal que estaba ocupando el corredor férreo.
reacción, porque hay que triangular con ellos, aun cuando, si Fenosco se opusiera, pues la nación que ve este proyecto con muy buenos ojos, la Agencia Nacional de Infraestructura, Ministerio de Transporte y demás, por supuesto que tendrían que aceptarlo. Pero el censo lo hicimos, lo repetimos como tres veces, encontrando personas que no vivían ahí, que vivían en Arriendo, paradójicamente, en este corredor ferro, para trasladar a las personas a Ciudad Equidad. Y en principio se aprobó más o menos 400 y pico de viviendas, de las 900 que existen. Esas 400 y pico se le dieron las casas en Ciudad Equidad. Pero le hemos dicho al Ministerio, es muy importante que la cláusula de entrega de la vivienda incluya otra, que es la entrega de la mejora. Porque si no se entrega la mejora para la demolición, se queda con casa nueva y con mejora en el comercio. Y no estamos haciendo nada, a pesar del esfuerzo que hicimos hacer todos estos censos y este proceso de socialización. Pues ese corredor férreo, que es un patrimonio de la nación, pero que particularmente está en nuestro territorio, que es nuestro, tiende a perderse si no se cuida. Y cuidarlo es usarlo. Porque ahora de cosas que hay un concesionario que hace una operación mensual o semanal sobre el corredor, que le implica hacerle un mantenimiento a la vía, pero esa vía son una serie de rieles y de travesaños que simplemente al menor descuido se lo van llevando, como ha pasado con otros corredores de Colombia, y reconstruirlo es más complicado. Ahorita tenemos un almuerzo precisamente entre el puerto y la empresa Slom, que es un aliado del puerto y que tiene el interés de la movilización de carga, al tiempo que estaría interesado en hacer la financiación de las locomotoras y los coches que arrastran esas locomotoras para la movilización de pasajeros. Vamos a ver cómo nos va en esta conversación. Pero nosotros hemos venido avanzando. Esta administración, lo tengo que decir sin falsa modestia, pero hay que decirlo claramente, desde el momento mismo que asumimos la presidencia de la Junta Directiva del Puerto y la alcaldía, estuvimos planteando en el puerto la necesidad de vincularse a este proyecto, y por eso el puerto pagó un primer estudio que hizo Steico. Aquí está la gente de Steico, que es una firma española, experta en trenes. Evidentemente esto tiene que hacer entre una alianza público-privada, privado al puerto, pública a la alcaldía, pero tiene que tener una triangulación con la nación y aún el concesionario del corredor de Fenosco. Pero nosotros, bien, para poder operar el tren, tenemos que mirar cómo sería el modelo, si se le carga el sistema estratégico, de suerte que una persona que con un tiquete del tren pueda pasar en un momento dado a la ruta del bus, que es lo ideal. Estamos pensando en un proyecto para el hoy. A mí como alcalde sí me interesa dejar inaugurado el primer tramo, porque si no arrancamos, todo queda en papel como en esta ciudad. Muchos proyectos quedan en papel. Y el problema más complejo de un proyecto es hacer que de la idea o del papel se vuelva realidad. Y hacer que se vuelva realidad es más complicado. Pero si logramos que un tramo se vuelva realidad, lo demás ya es más fácil. Entonces por eso estamos tratando de empujar eso, pero la ciudad tiene que ser consciente. No hay otra posibilidad. A menos que Colombia esté decidida a financiarle a Santa Marta como le financió a Medellín, o le quiere financiar a Bogotá un tren urbano, llámese metro o tranvía, como inclusive Medellín está proponiendo tener. Y dudo que hoy día la ciudad tenga la capacidad de que la nación logre esto con nosotros. Por eso es muy importante el plan 500 años, por eso es muy importante este plan, y no dividirnos sobre otras agendas distintas a esto, que es una conquista, porque es que esto está en la ley. Y si este plan se adopta por decreto y luego por documento COMPES, lo que queda son compromisos de la nación, en algunos casos de mera gestión y en otros de recursos, para darle vida a este proyecto, que sin duda alguna son proyectos de ciudad, no son ocurrencias nuestras, no son, digamosle, resultado del arbitrio, del capricho, como dicen algunos, totalmente destochado o desubicado. ¿Sí? Son proyectos que, ¿cuál es el capricho mínimo en que Santa Marta tenga un nuevo aeropuerto?
porque el centro histórico es un proyecto que se empezó en gobiernos pasados, continúe avanzando, o que el puerto se pueda expandir siempre que en esa expansión no solo se genere más ingresos, más empleo, sino más compensación y beneficios y externalidades positivos para el resto de la ciudad como todo. Estos proyectos, díganme alguno que les parezca que no beneficia. Algunos pueden ser polémicos, pero Ricardo Barrio, no es la primera vez. Ahí existió un barrio que se llamó El Ancón, que desapareció, porque el puerto se amplió. Dicho sea de paso, el puerto de Santa Marta siempre ha sido un puerto pequeño. Nunca hemos, digamos, competido en capacidad con Cartagena o Barranquilla o Buenaventura. Aún el problema va a ser que estos puertos están creciendo y el nuestro tiene una limitación estructural. Y tenemos que tomar decisiones. Y las decisiones versan en sí. En algunos casos expandimos y en otras comprimimos, densificamos y mejoramos en condición de vida. Porque decir que yo, por ejemplo, si no soy amigo de que de esa frase de que todo tiempo pasado fue mejor, no soy amigo de esa frase si el tiempo pasado fue de indignidad, de miseria, de hambre y de marginalidad. Porque, por ejemplo, decir que la gente que vive en un cerro que no tiene ni siquiera baños para hacer lo más íntimo del cuerpo, o que no toma agua porque está en las peores condiciones, entonces que vive ahí. Esas seguramente son expresiones de los que somos de estrato alto, de clase media, que vivimos acomodados y desde nuestro acomodo, con nuestra cómoda condición, opinamos sobre el decurso de la vida de los demás. ¿Cierto? Aquí ha habido gente que se opuso a que se construyeran las 4.000 casas en un mangal y decían que era un ecocidio, o decían que no iban a tener agua. Pues agua tiene un problema grave Santa Marta. Es mejor que los pobres vivan con dignidad, y los que conocen Ciudad Equidad no pueden decir que eso no es más digno que lo que la gente tenía y lo que le vamos dando ahorita para los mitos de ellos. Nosotros, de los impuestos de ustedes, llevamos 4.000 millones y de recursos que gestionamos a hacerle 2 megajardines y ahora hay un parque y una biblioteca y se le está haciendo una clínica. Clínica que fue lo mismo. Porque así como al puerto le he dicho compensaciones por el plan parcial, lo mismo hice con Constructora Bolívar, aún que iban a ser casas de interés social. Y pusimos una lista de compensación: el barrio con las redes de servicio, el barrio con las vías pavimentadas, el barrio con locales comerciales para poder organizar un sistema cooperativo de comercialización, el barrio con generoso espacio público para luego, cuando haya plata, hacer los equipamientos, y que no pase como te imagino. ¿Cómo está Timayú? Una casita en una zona polvorienta, sin redes de servicio público, sin espacios, ¿sí? Y solo con un equipamiento que afortunadamente hicieron. Así saca uno un pobre de la pobreza, en lo absoluto. Y ahora, a la empresa inclusive se le dijo, aporta un recurso para un centro de salud. Y se le hizo aportar y lo aportaron, y nosotros vamos a complementar eso con otro recurso. Ese es el modelo que hemos hablado de equidad para esta ciudad. Es el modelo que estamos discutiendo por el puerto. Aquí nunca hicimos un acuerdo, ni por debajo de la mesa, ni a ver cómo entonces se beneficia este gobierno en particular. Es un proyecto que yo lo debo decir hoy, públicamente, no lo había hecho antes. Creo que beneficia a la ciudad de Santa Marta. Creo que beneficia a Santa Marta. Pero que como todo proyecto tiene sus polémicas, yo fui uno de los primeros que se lo dije al gerente cuando ingresé. Le dije, me parece complicado montarle a la ciudad otro muelle ahí al frente de la bahía, un muelle de carga. Eso me parece muy complicado, porque terminamos la bahía como estaba planteado, inclusive el ángulo de proyección del puerto, del muelle. Y hoy lo que se ha planteado es un muelle para crucero, pero que se usará visto, porque no tiene sentido que cuando no haya crucero no se pueda mover carga. Pero además, la forma como se ha ubicado ese muelle allí no reduce en la zona de playa como algunos tenían. Ahora hay otra discusión que tendrán que hacer ellos con la nación en relación a la concesión y donde poder hacer otro tipo de muelle, como el presidente de la Asociación de Empresarios lo tuvo planteado, para que sean un poco más competitivos en términos de mayores buques o más de pago o atender buques de más capacidad. Bien podríamos también nosotros hacer una cosa: negar este plan parcial, porque finalmente, al final, si nosotros lo negamos,
estamos menos expuestos a las polémicas o a las observaciones adversas que puede haber de algunas posiciones de respetables ciudadanos de Santa Marta. Pero para eso no están los gobiernos. Los gobiernos están para tomar decisiones. Así, frente a esas decisiones, no todos estemos absolutamente de acuerdo, pero sí siempre procurar que mayoritariamente estemos de acuerdo. Y aquí lo que estamos buscando es construir consensos mayoritarios para que esta ciudad realmente pueda avanzar. Tenemos otros proyectos que no tienen stakeholders, que llaman los gringos, o sea, actores interesados que les metan el hombro al proyecto. Ellos le están metiendo el hombro, y al meter el hombro nosotros, bueno, venga, también metamos el hombro a la ciudad con este proyecto. Como lo del aeropuerto. El aeropuerto está solamente referido a la nueva terminal, pero por lo menos hubo un stakeholder, que era la propia concesión, a la que le pedí rediseñe ese proyecto. Si yo no le pido que rediseñe, ellos se quedan con lo que tenían. Si no ven que un alcalde le empuja el proyecto, pues ellos hacen lo que estaba contratado, porque eso era lo que iba a pasar. A mí me tocó quemar, como llaman por ahí, cartuchos con el presidente de la República y pedirle lo del aeropuerto y lo del estadio, sabiendo que el aeropuerto no era ni siquiera un proyecto que iba a ejecutar la alcaldía, pero un proyecto del clamor del sector empresarial y yo creo que el sector turístico, y creo que es positivo para Santa Marta. Ahora, estoy buscando que se enamoren de este otro componente, y es que el aeropuerto también se expanda, y se expanda con una zona empresarial, con una zona hotelera. Dicen que se utilice ese suelo, o si no, ¿qué es lo que vamos a tener el próximo año en el aeropuerto? No quiero ser que esta palabra sea premonitoria, pero lo que va a haber es invasión por lo que quiera ir. Porque esas tierras, cuando no tienen uso efectivo, la historia ha demostrado en Santa Marta que la invaden y luego llega un político de turno y le termina dando, por efecto del populismo, titulaciones o a los que invaden, aún si los que invaden no necesariamente son personas pobres. Y finalmente, después de recuperar ese suelo, que es de un privado, porque todos los suelos aquí, una parte han sido de la nación, la mayor parte, y del distrito invadido, y otra parte son de los privados, pero son predios que terminan siendo predios de engorde, o invadidos o parcelados. Yo pienso que estamos ante un gran desafío, y por eso llamamos la atención sobre el proyecto del aeropuerto y su zona de expansión, y sobre el proyecto de Pozo Colorado, que tanto hemos hablado, pero tan difícil ha sido poder materializarlo, porque si no hay un interés de la nación, alcalde que se mete en eso, termina metido entre las cuerdas judiciales, porque hay muchos líos allí y muchos intereses, y ya sabemos las historias que no son del todo transparentes frente a todo ese proceso que ha habido en torno a esa zona. Pero cada vez se pierde más área para la planeación adecuada y para salir a vender internacionalmente eso, que podría ser también una redención económica de la zona en términos de la hotelería internacional y demás. Y solo si el gobierno nacional está metido, este proyecto tiene posibilidad de materializarse, porque además es una incredibilidad. Si es el gobierno nacional con la alcaldía el que hace una licitación internacional, para que por APP, por ejemplo, tengan proponentes que materialicen esto, iniciativas de hoteles y demás. Bueno, en fin, les digo, ahí hay grandes proyectos. Mencionamos entonces el aeropuerto, mencionamos el puerto, mencionamos el centro, mencionamos el Pozo Colorado, o el sistema estratégico de transporte, que sin duda alguna es otro proyecto importante, de distinta magnitud, porque tiene que ver con movilidad, con esos proyectos que son de ciudad. Por eso yo no me lo inventé, ni siquiera, son proyectos que vienen de otros gobiernos a partir del modelo de Bogotá, y el modelo de Bogotá lo copió de Curitiba y de otras ciudades, donde tener sistemas ordenados de transporte de pasajeros es más positivo que la anarquía de empresas peleándose el pasajero a partir de pelear centavos y generando traumatismos, caos y demás. Ahora es mejor para Santa Marta lo que ha pasado con las cuatro empresas. Se ha unificado y desde la propia estética urbana, ustedes ven, ha cambiado. Puse azules, cada vez mejores, pero evidentemente ese no es el sistema estratégico de transporte, eso es una transición. Pero es mejor esa transición a seguir en el caos de la anarquía que antes teníamos. Entonces, pero ese cambio no fue fácil para ellos, porque implicó chatarrizar buses, y todavía
implica continuar chatarrizando. O en el tema del mototaxismo, porque tampoco querían que se prohibiera lo del parrillero, que ahora se vence, y según los sondeos, la gente que está contenta con esa medida, que tiene su costo de impopularidad para el que la toma, para ese sector, pero el resto de la población lo ve bien. Al principio era difícil, recuerde el caos que se generó en la ciudad un tiempo. Es una medida que finalmente algunos afectas, pero al resto es difícil. Y así hay que ver todos los proyectos en la ciudad. La gente de los pueblos bolivarianos, con esto voy cerrando, algunos les preocupa las ligas, los que hacen deporte, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a hacer? Nada, todo va a ser para mejor, porque si hay mejores escenarios, van a tener mejores condiciones para practicar su deporte. La piscina nuestra, que llamamos olímpica, pues, los amarios tenemos una particularidad, tal vez porque somos una ciudad también, le ponemos el nombre a las cosas como se llaman, pero le damos cierta connotación rimbombante que a veces como que exageramos. Entonces le llamamos la piscina olímpica, la villa olímpica, y así le ponemos a todos, le ponemos una serie de apellidos que pena debería darnos seguirle llamando eso piscina olímpica y villa olímpica, porque eso está en pésimas condiciones. Eso no es un motivo de orgullo, y lo peor de todo es que los turistas les encanta pasar por ahí para ir a ver la estatua del Pibe, la que dicho sea de paso va a quedar en mí, o bueno, cerquita, ahí en la entrada de toda la villa. Y debería haber otras estatuas como Alfredo Arango o de Falcao, como se ha dicho. Pero la gente que viene, fíjense, nos ve una ciudad a nosotros como tan icónica del fútbol, que la gente va y ve ese escenario lánguido y triste de una infraestructura que se cae a pedazos. ¿Y qué tenemos que hacer con eso? ¿Hacerle culto? ¿O que eso de paso? Hombre, sí, Londres demolieron lo que ellos mismos hicieron. ¿Sí? Ahora para estos juegos, porque después, ¿quién hace mantenimiento de eso? Si esto no tiene un legado, por eso buscamos la empresa que diseñó en Londres o diseñó en Río, los planes maestros, y que estuvieron en Beijing, que estuvieron en Seúl, para que nos digan, son empresas, afortunadamente tenían una filial en Colombia, entonces los buscamos. Siempre estos procesos de cambio generan algunas prevenciones, resistencias y escepticismo. Lo mejor es, si se quiere, como cuando uno quiere una casa nueva, irse un tiempo a otra para no estar encima del constructor y que el constructor también lo incomode a uno y se genere como fricciones e incomodidades, hasta riesgos de seguridad como una tierra que le pueda caer a uno. Pero la realidad es que la ciudad no se puede desarrollar mientras está en obras. Y la realidad es que uno quisiera ciertas cosas que son ideales, pero tienen que buscar los puntos medios para que sean no solo ideales, sino viables, para que sean posibles. Y del papel, porque todo esto hasta ahora, tenemos que decirlo, esto es puro papel. Esto es puras ideas, ya bien estructuradas, ¿no? Muy bien armadas. ¿Sí? De muchas energías gastadas, de muchos recursos, pero todavía no ha nacido a la realidad. Es como este plan que tiene 2 años. De esto están haciendo algunas cosas ya la realidad. Algunas dejan de ser papel y se vuelven ideas de carne, hueso, fibra, material. Es decir, se hace un parto de ese proyecto, de la idea, del papel a la realidad. Y esa transición genera dudas, inconvenientes. Piénsenlo. La sola calle, la carrera quinta ahorita que la vamos, es el propósito de intervenir. No es sencillo, no es solo meter unas máquinas y arreglar esa vía, es que hay 800 millones. ¿Cuántas familias hay? ¿Cuántas personas? Pero hay que hacerlo. Y luego del mercado, esto es el resultado de una ciudad que se fue caotizando. Carente de planeación. Lo que estamos tratando ahora no solo es de hacer planeación, sino que haya agentes que garanticen que esa planeación, porque son interesado en el buen sentido, son stakeholders, tengan sostenibilidad y que la comunidad también se sienta beneficiada. No digan, pues el proyecto está hecho solo para ellos. Claro que se van a beneficiar, solo son ellos. Los que le va a ir muy bien solo son a los dueños del pueblo, entre los que se encuentra la gobernación, la alcaldía y la nación, en un porcentaje, pero también los privados que hacen parte de eso. Sino que la gente también del común diga, no, pero fíjate, yo también me estoy beneficiando si me monto al tren, si voy al camellón, si voy al museo, y si cada uno de los proyectos está
planteado allí, se logra completar, la gente siente que eso es bueno y tiene otra externalidad que no estamos viviendo. Si la ciudad mejora, si la ciudad cambia, el turismo, que es una ventana de oportunidades para Santa Marta, se incrementa. Y si se incrementa el turismo, también está ganando una cadena de personas allí que les va muy bien. Yo pienso que por eso, aún los proyectos, si nosotros hacemos nuestra red de parques, nuestra biblioteca, eso es para el disfrute nuestro, pero no me cabe la menor duda que la gente que va a entrar aquí y ve la biblioteca le llama la atención. Y si ve la biblioteca y ve unos parques y ve por acá el puerto en proceso de expansión de forma ordenada, y ve el camión y ve el centro y ve el sistema estratégico del nuevo aeropuerto, dice, esta ciudad está cambiando y me gustaría ir a vivir allá o quiero ir más frecuentemente. Es toda una cadena positiva que se le agrega a o esta realidad positiva que se le agrega cuanto más proyectos que tienen alto impacto. Entonces, todavía hay temitas muy pendientes por resolver en temas jurídicos con el puerto. Y por supuesto, lo que queremos escuchar, ya no hoy, porque ustedes hoy tienen, es información. Pero si es caso hoy, una maravilla. Sobre todo en los próximos días, así como pasó con la socialización que se hizo con la comunidad de la zona de influencia. Pues la gente ahí se pronunció, pero también se va pronunciando posteriormente. Y si el pronunciamiento es mayoritario, como esto no es una sociedad autoritaria, si es mayoritario, se tiene que poner a rodar, ¿cierto? No podemos imponerlo sin consultarlo, pero también las minorías en una ciudad se sujetan a las dinámicas mayoritarias. Esa es la naturaleza de la democracia en la que vivimos. Este es un Estado social de derecho que se edifica sobre bases democráticas. Y precisamente la piedra angular de la democracia es que el pueblo opine y se pronuncie cuando ha de pronunciarse mayoritariamente, y sobre ese pronunciamiento mayoritario se avanza, para que esto tampoco sea un asunto eterno. Entonces, ya después de esta socialización, toda esta explicación en la que yo les quiero decir la posición que ustedes escuchan de este servidor de ustedes es muy distinta de la que tuvimos en principio en todas las sesiones de trabajo, pero uno siempre tiene que...